Toma por ahora instalaciones de refresquera en Oaxaca, denuncian saqueos de mantos acuíferos. Pues, ¿qué decimos, Carlos? Esa es una situación bastante compleja, ¿no? El movimiento de los pobladores de San Bartolo, Coyotepec, en contra de la empresa Gugar, es obviamente basado en intereses políticos, sobre todo por los nombres que lo llevan, ¿no? Flavio Sosa, Horacio Sosa. Esto sin el afán de defender a la refresquera, que quede claro. Porque yo también he visto ahí desplegados y comunicados en favor de la refresquera con obvios tintes de preferencia para esta empresa. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que Horacio Sosa y Flavio Sosa, los dos hermanos, uno diputado y otro dirigente social, siempre se mueven buscando pues intereses políticos. La refresquera pide más de 1.000 millones de pesos para irse. Los habitantes del municipio ya se fueron a parar ahí y a ver cómo se va a resolver esta situación, Carlos Villalobos. En el Inter, Guzmán Gardeazábal era el nombre que estaba buscando en su momento. Quien es el dueño de la empresa Ugar, pues menciona que pues no quiere solicitar el acceso de la fuerza pública. Que no lo va a hacer porque hay procedimientos. Pero pues viene el alegato de siempre, que vienen, pues ponen en riesgo el trabajo de más de 100 personas, que incluso se estaba diciendo en Twitter hasta hace unos momentos que estaba checando información, que pues ya estaban por, ya habían rodado tres cabezas. También recordemos que Gugar siempre haciendo esta investigación hemerográfica. Al respecto, Gugar siempre había estado cerca de los poderes en Oaxaca, ¿no? Hay notas en donde se le platica con aquel candidato a la gubernatura, Eviel Pérez Magaña. Hay en donde pues prácticamente en aquel momento se decía que Gugar generaba 3.000 empleos, ¿no? Entonces, pues esperemos, porque también definitivamente sería un golpe a la economía oaxaqueña. También tenemos que ver que es un medio que se afina a los hermanos Sosa, definitivamente. Pero Barrios en Twitter sacó un video en donde habla de la. Ahorita no recuerdo la cifra exacta. Pero habla de que pues el consumo de hídrico que hace esta planta pues es bastante, bastante importante y que sobrepasa lo que había establecido junto con la Semarnat. Entonces, aquí ojalá que por el bien de todas y de todos pues entre la autoridad y que empiece a mediar. Se está invocando a la SEGEGO. La SEGEGO, como en otros casos, pues ni en defensa propia saca las manos. Entonces, pues esperemos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Así es, la Secretaría General de Gobierno luce en todos los conflictos por su ausencia. Y sí, la empresa refresquera, que es Gugar, obviamente hace un gasto de agua enorme dentro de San Bartolo, Coyotepec. Pero también tenemos otros casos, y se les ha mencionado, por ejemplo, la empresa cervecera que está en Tuxtepec, que te puedo asegurar que gasta 10 veces más de agua que Gugar, u otras empresas que también están instaladas en los valles centrales. Entonces, no es defender a Gugar, pero sí hay que ir parejos, ¿no? Si vas con uno, pues vamos con todos. Y Posición. siempre, A ver. siempre respetando la ley, ¿no? Que creo que es lo más importante aquí.